Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal el MP3 400 HP en la remodelación de la marca Piaggio en el segmento de las tres ruedas, en su cilindrada de 430 metros cúbicos, porque también tiene un modelo superior de 530. Aparte del diseño nuevo, también tiene toda la luz, ya es tecnología LED, y tiene la pantalla más grande del mercado en TFT. Estéticamente, los cambios se perciben visualmente con la completa renovación del diseño de su carrocería, que busca formas más agresivas, atrevidas y modernas, sustituyendo a las líneas redondeadas y más clásicas de los modelos precedentes. Destaca el frontal de mayor anchura para envolver mejor al usuario, con un extremo delantero que baja casi a la altura del centro de las ruedas, su doble faro más estrecho y alargado y el parabrisas más estilizado. La parte posterior también cambia, con un nuevo asiento que prescinde del respaldo para el pasajero, así como del faldón del guardabarros trasero, recorriendo uno pegado a la rueda que se sujeta solo por el lado izquierdo al cárter de la transmisión y que sirve de soporte para la matrícula y su correspondiente iluminación. Ahora cada rueda cuenta con su correspondiente guardabarros, lo introdujo el MP3 300, y se deja más abierto el paso de rueda mostrando parte del mecanismo del paralelogramo deformable. La versión Sport pinta en rojo cobre un par de sus palos. Interiormente, los principales cambios se centran en el tren delantero de doble rueda, en busca de su aligeramiento que siempre ha sido motivo de crítica, aunque no por su funcionamiento. Por ello, uno de los lados del paralelogramo deformable se ha sustituido por otro de material plástico más ligero. A nivel de frenos, se sigue contando con el mismo equipo anterior de doble disco de 258 mm delantero, con un trasero de 240 mm. Todos ellos con sus correspondientes pinzas monopistón y conectados independientemente a cada uno de los tres canales del modulador ABS. Los amortiguadores estrenan nuevo muelle de doble paso, manteniendo el acabado en naranja. El tramo blando se sitúa en la parte inferior y cuenta con regulación de precarga en 5 posiciones. El parabrisas recupera su original forma estilizada, pero no se le ha dotado de regulación en altura. El cristal es ahumado y la línea de visión para un usuario de 1,70 m es por encima del canto superior. Cubre perfectamente el casco del piloto. Las plataformas para apoyar los pies se sitúan ahora 20 mm más bajas en beneficio de la ergonomía. La versión Sport añade esas placas o alfombrillas metálicas. El motor deriva del 350 aumentando la cilindrada hasta los 400. Se distingue de los propulsores empleados habitualmente en los scooters por utilizar un cárter seco y un embrague automático por discos múltiples en baño de aceite. El silenciador del escape es nuevo y seguramente uno de los responsables de que pueda mantener el motor de los mismos valores máximos de potencia y par motor bajo una Euro 5 más exigente en emisiones contaminantes. En los extremos del típico manillar carenado, contamos en la piña derecha con el interruptor de los intermitentes de emergencia, el cortacorrientes, el mando del roll look para bloquear la inclinación y el botón de arranque. En la piña izquierda contamos con los mandos habituales y se ha aplanado la parte superior para incluir los cuatro botones tipo joystick con los que moverse por los menús de la pantalla TFT. El gatillo de ráfagas tiene doble función, gatillo de ráfagas y conmutador de luces largas cortas empujándolo hacia adelante. Como no podía ser de otra forma en un scooter moderno, contamos con llave inteligente. Su presencia en las proximidades permite activar el MP3 e incluye tres botones para localizar el scooter, abrir la tapa del depósito de gasolina y abrir el asiento. Las funciones de contacto, desconexión y bloqueo de la dirección se realizan desde el pomo sin tener que buscar la llave ni quitarse los guantes. No podía faltar el gancho para colgar bolsas, bolsos o mochilas en la posición central elevada. Es escamoteable para que cuando no se usa no se enganche con la ropa al subir o bajar el scooter. La palanca de freno de mano cambia por completo. Ahora es más corta y una vez accionada no hay peligro de que se enganche con la ropa. La iluminación es full LED. Los focos de cortas se sitúan en la parte superior, mientras que en posición largas se iluminan los focos inferiores complementándolo con las cortas. Los intermitentes dejan de estar unidos a la carrocería a través de soportes elásticos como las motos, integrándose en la carrocería como cualquier scooter. Los delanteros van montados en la moldura de los contornos del paso de rueda delantera.
que el piloto trasero integra ahora los intermitentes. Se trata de una franja estrecha que se extiende de un lado a otro con guías luminosas horizontales de diferente intensidad para luz de posición y freno. En la parte izquierda superior del salvapiernas se encuentran los dos botones de apertura para el asiento y la tapa del depósito. Bajo el asiento hay mucha capacidad, suficiente para un casco integral y uno abierto, que debe colocarse en la parte delantera. También disponemos de una guantera central que se encuentra por encima del correo de instrumentos y cuyo saliente hace sombra sobre la pantalla. No tiene cerradura, pero es profunda. El cuadro de instrumentos está basado en una pantalla TFT a color de 7 pulgadas, lo que supone un gran avance frente a los modelos anteriores. Por defecto, la pantalla muestra el cuentavueltas con fondo en la escala en 10.000 revoluciones, envolviendo al velocímetro, con los niveles de temperatura del refrigerante y gasolina justo debajo de la cifra de velocidad. En la parte derecha de la pantalla se muestra una curva de par motor con línea vertical, que se mueve según el régimen del motor, indicando el empuje que contamos si necesitamos dar un golpe de gas. Con tanta superficie de pantalla, hay espacio holgado para mostrar la temperatura ambiente, reloj horario, autonomía restante, cuenta kilómetros total y parcial, y las funciones de conectividad con el móvil a través del MIA, entre las que se incluye por primera vez un navegador GPS en la misma pantalla TFT. Ergonómicamente, cuando le coges el truco a la conducción del MP3, la altura del asiento casi es un problema secundario, porque con un poco de habilidad serás capaz de llegar a tu destino sin poner un pie a tierra utilizando el bloqueo roll lock del tren delantero. Pero alguna vez puede que no llegues a tiempo y tendrás que echar el ancla con un pie, porque lo de apoyar las dos plantas en el suelo va a ser complicado, ya que la altura del asiento es de 790 mm y tiene cierta anchura, por lo cual está reservado para tallas de 1,75 para arriba. Dinámicamente, esos casi 80 centímetros de altura de asiento hacen que el centro de gravedad sea más alto y afecte a la agilidad y maniobrabilidad del scooter en los trayectos urbanos si vas con prisas. A esto se une la pesadez, aunque ahora ligeramente menos que en versiones anteriores, del tren delantero al maniobrar. A ello se une un peso de 269 kilos que registró en nuestra báscula. Y aunque Piaggio asegura que son 50 menos que el 530, nos parecen demasiados para un uso continuo en ciudad. Eso sí, se convierten en aplomo para pegarte al suelo con excelente autoalineamiento a favor de la estabilidad que proporciona el tren delantero cuando sales a carretera abierta. El confort de marcha ha mejorado. Los cambios centrados en el tren delantero hacen que sus suspensiones estén pendientes y se lo traguen todo, sin transmitirlas a la tripulación. Detrás se estrenan nuevos amortiguadores con doble paso de muelle y 5 posiciones de precarga, a lo que solo se les puede criticar que son algo bruscos en recuperación por extensión. A nivel de frenos se sigue contando con el mismo equipo anterior y se han mostrado bastante efectivos. La potencia de su fijación es más que correcta, con la intervención habitual del ABS que salta con más facilidad en el tren posterior. También nos ha parecido que con el pedal de freno, que interviene de forma combinada en los tres discos, se consigue más potencia de frenado que actuando sobre ambas manetas. Los neumáticos Michelin City Grip 2 son otra garantía de seguridad que integran el MP3. En el apartado de motores y prestaciones, este Euro 5 que nos ocupa mantiene una potencia de 35,3 caballos y un par motor de 37,7 Nm. Y tiene dos modos de conducción, Sport y Normal. En este último notaremos que es un poquito más perezoso en las respuestas al acelerador y lógicamente aportará un mejor consumo de autonomía, a que nosotros hemos preferido hacer nuestras misiones habituales en el motor Sport. Hemos conseguido una velocidad máxima de 141,9 km hora reales, que se corresponden con 150 en su velocímetro, y un consumo de 5,37 litros dándole caña siempre, lo que nos da una autonomía de 255 km. Con el económico MP3 300 podía sobrepasar por poco la velocidad máxima legal en llano, pero era difícil mantenerla en pendientes pronunciadas o con viento frontal, aparte de que la mecánica se resentía en largos recorridos si la llevabas con la frenada a tope. De ahí que un MP3 300 sea más recomendable para trayectos de ciudad y carreteras de cercanías. En cambio, con los 35 caballos y pico del MP3 400, será más fácil mantener un crucero real de 120-130 km hora sin preocuparte de la carga, viento, pendientes o de la integridad mecánica. De ahí que consideremos que esta es la opción más lógica. Respecto a los precios, el MP3 400 HP Sport será un precio de 1.999 euros, aunque también podemos optar por la versión básica
que sale a 10.499. Muchas gracias por seguirnos.